Se cumplieron los pronósticos y el pozoalbense femenino no solo fue superior al Daimiel, el farolillo rojo de la competición, sino que se dio un auténtico festín para reencontrarse con la victoria. La de Miguel Pizarro fueron superiores y consiguieron una goleada que ojalá y sea una inyección de moral. Las locales empezaron a mandar en el marcador desde los primeros minutos del partido. Gol conseguido por Andrea en el minuto 4. Después del primer tanto, siguieron intentándolo, ampliando su ventaja en el 22, de nuevo por medio de Andrea. Tres minutos después, Loba conseguía el 3-0 con el que se llegó al descanso. En el minuto 2 de la segunda parte, Juani amplió la distancia a 4-0. Sora conseguía en el 56 el único tanto de las visitantes. De ahí hasta el final el monólogo fue local. Andrea, Juani, Ana Iglesias y otra vez Andrea, que fue la gran protagonista con 4 tantos, cerraron el partido con el 8-1 definitivo. Es verdad que el equipo hoy ha estado mejor. Hemos tenido el equipo completo y cuando el equipo está completo, cuando el equipo está con las jugadoras clave en el partido, pues el equipo es mucho mejor. Había ahí de todas maneras un momento en la segunda parte con el 4-0. Yo entiendo que con un 4-0 a favor en casa es muy difícil seguir manteniendo la tensión, pero había un momento que, bueno, a raíz además del penalti con el 4-1, que si llegan a colarnos ahí un gol se hubiera puesto la cosa bastante achuchada, no se crecieron mucho. Sí, lo hemos hablado en el vestuario. Esto no hay nada hecho todavía. Es verdad que la primera parte hemos sido muy superior a ella, yo creo, por lo menos mi punto de vista. En la segunda parte no tanto, en la segunda parte ha sido un partido de ida y vuelta en el que hemos fallado muchos despejes, no hemos estado seguros en defensa, pero es verdad que nosotros tenemos balas o tenemos gente arriba que en cualquier momento te hace un gol. Y nosotros al final hemos tenido la oportunidad y la hemos marcado.